Santiago, el autobús es cómodo, limpio, higiénico y sobre todo seguro, además de llevar a la cultura a todos los barrios, en todas las calles. A diario le pedimos hasta Dios un poquito más. Es decir, pero la ONSA está dando un servicio eficiente y eficaz. Dentro del trabajo que hacemos el equipo que está aquí en la ONSA, encabezado por los técnicos que tenemos en el área administrativa, de mantenimiento, de operaciones, de recursos humanos, es decir, todo esto es un conglomerado de hombres y mujeres que estamos trabajando diario 15 y 16 horas para que los autobuses estén a las 6 de la mañana trabajando. Es decir, las quejas se han ido disminuyendo porque siempre que hay una queja, atendemos la solicitud de la población y tratamos de darle solución. ¿Cuántas unidades cuentan ahora mismo? Ahora mismo están trabajando 35 unidades. Porque, como tú entenderás, tenemos 20 unidades nuevas que no pueden trabajar a la capacidad porque siempre hay 7 y 8 unidades que están dando el mantenimiento para el cuidado de los autobuses. Muy buenos días a todos, gracias por venir, bienvenidos los periodistas y el público asistente, a los directores de las instituciones culturales, a Francisco Grullón, director del Centro de la Cultura de Santiago, a José Manuel Antuñano, director del Monumento a los Héroes de la Restauración, a José Mercader, artista plástico de aquí de Santiago, que es el responsable de los diseños que ustedes van a ver en las diferentes guaguas de la ONSA. Queremos también saludar a una artista extraordinaria de Santiago que nos ha hecho el favor y el honor de acompañarnos aquí, que es la cantante Patricia Pereira, a la cual agradecemos también su apoyo a esta gestión. Y por supuesto, queremos darle las gracias al ingeniero Yomer Minaya, que es el director regional de la oficina municipal, la oficina metropolitana de servicios de autobuses, ONSA, quien nos ha hecho el favor de acoger de manera institucional este proyecto que se llama Arte en Movimiento, que es un proyecto a través del cual la ONSA y la Dirección Regional del Ministerio de Cultura vamos a colocar en la parte trasera de los autobuses, como ustedes han podido ver, la parte trasera de los autobuses, obras de arte, figuras de la educación, figuras del patriotismo dominicano, poemas, etcétera, etcétera. Es un proyecto puramente educativo, un proyecto puramente cultural, y la ONSA y el Ministerio de Cultura se sienten sumamente orgullosos de que ya este proyecto
se esté paseando por las calles de Santiago. Agradecemos a todos su visita. La próxima vez que el público de Santiago vea una guagua de la ONSA, les invitamos a que observen la parte trasera y vean poemas de poetas de Santiago como Dionisio López Cabral, como Manuel del Cabral, también cuadros de Cuquito Peña, de Clara Ledesma, de Danilo de los Santos, fotografía de Wilfredo García, también de Apeco, músicos como Nicolora, una gloria del merengue dominicano, educadoras como Ercilia Pepín, como Salvador Cucurulo, pintores como Jordi Morel. Incluso tenemos también el proyecto de traer a las guaguas figuras patrióticas de la batalla del 30 de marzo o de la guerra de la restauración, figuras del carnaval, etcétera, etcétera. O sea que es un proyecto muy amplio, cultural, artístico, educativo. Y agradecemos a la ONSA en la figura de su director regional, Yomer Minaya, que haya acogido con tanto beneplácito este proyecto. Queremos entonces pasar los micrófonos a don Yomer para que también le diga algunas palabras acerca de cómo ha sido la acogida del público y cómo ha sido la acogida también de la ONSA de este proyecto, que me parece que ya, como nosotros le hemos dado cierta clase de publicidad, ha sido acogido tan positivamente por la sociedad de Santiago. Muy buenos días a todos los medios presentes, los funcionarios del Ministerio de Cultura y de la ONSA, y a través de estos medios al pueblo de Santiago. Este es un proyecto que, como yo decía ahorita, busca, además de que la ONSA transporta a la población en autobuses cómodos, limpios, seguros, pues también transportar la cultura a diferentes comunidades, porque cada vez que entre a un barrio, la ONSA está transportando la cultura, transportando las principales figuras de la cultura y del arte de Santiago. Hoy en día la juventud está necesitada de este tipo de proyección para ayudar en su formación, y sobre todo que siempre tengan presente a los hombres y las mujeres que han hecho grande a Santiago en el pasado. Es lo que buscamos con este proyecto. Esto es una disposición que ha estado con el apoyo del director general de la ONSA, el ingeniero Manuel Rivas, y del ministro de Cultura en mano del viceministro, al igual que yo, estamos aquí en Santiago. Esperamos que la comunidad de Santiago sepa aprovechar y sobre todo cuidar este trabajo, que es un trabajo sumamente importante, y que ojalá otra compañía de transporte pues puedan contribuir con el Ministerio de Cultura para dar mayor auge y mayor alcance a este proyecto. Me parece que esta iniciativa del Ministerio, de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura junto con la ONSA, es de suma importancia, porque hay un elemento central en todo esto, y es fortalecimiento de la identidad del pueblo de Santiago. Es imposible que un estudiante, incluso peor aún que un adulto, no sepa quién es Nicolora, quién es Jordi Morel. Esta campaña de publicidad, de dar a conocer estos valores de Santiago, es una oportunidad para que todo el mundo tenga un mínimo de noción de quién son estas personas que han forjado y que lo dieron todo para darnos un sello de identidad, no solamente a Santiago, sino al Cibao. De manera que importante la iniciativa del Ministerio de Cultura junto con la ONSA para que el arte en movimiento tenga lugar. Muchísimas gracias.